Chicas y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Malán. Y hoy hemos preparado un programa chulo, chulo de folclore coreano. Pero, antes de presentar aquí a mi compañera y compañero, hay que hacer una cosa que es ley de vida y es un Harayuka Hamira, Harayuka Hamira. Que nuestra Ayan Z cumple años, así que muchísimas felicidades, chica guapa. Y, por cierto, esto nos hace que vosotros tenéis que dar, porque aquí somos una familia y la familia se tiene que felicitar los cumpleaños, nos tenéis que ir pasando uno a uno vuestras fechas de cumpleaños para que nosotros tengamos constancia y os podamos felicitar como Dios se merece. Así que, ¡Harayuka Hamira! ¡Bien! Y después de esta gilipollez que se me acaba de ocurrir, cosa de no tener guión, presento a mi compañera, la dama de hielo, Marta, y aquí a nuestro compañero histórico, porque es muy de drama histórico, le mola eso, ahí el Dani, sexy, guapo, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Que me da muchísima alegría que hoy sea el cumple de Miriam, de Ayan Z, y de tenerte aquí otra vez, Dani. De verdad que, como siempre, un placer absoluto. Hombre, el placer es mío estar aquí siempre, hablando de K-dramas. Madre mía, aquí he visto siete episodios de Good Family Book y estoy por cerrar y irme a seguir viéndolo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a esperar una orilla y media y seguimos. A mí Marta, ya, como habéis comprobado, me empiezas a dar alergia. O sea, teniendo en cuenta de que nunca estamos de acuerdo en nada, yo creo que ya es mi cuerpo y se intenta ser inmune a ti y estornuda para echar los virus que tú me transmites. Así que esta no es normal. Marta, me tienes... ¿Qué cosa más bonita me dices siempre? Me tienes contento, Marta. Bueno, para el chat acabo de dejaros un poquito el orden del programa de hoy porque va a ser muy especial. Ya sabéis que vamos a hablar de fantasía y de folclore, tema elegido por Ayan Z, por eso debe ser su cumple, así que ya sabéis, si nos dejáis vuestras fechas de cumple por privado, pues algún día seguro que vuelve a colar alguna de estas así y nos atrevemos a hacerlo de vuestro tema favorito. Vamos a hablar de Mi novia es un Agumijo, vamos a hablar de Tale of the Nine Tail, Angel's Last Mission Love y Good Family Book para terminar. Vamos a terminar con el favorito de esa lista, creo, ¿no, Dani? ¿Ese es el tuyo, tu favorito? Por supuesto, sin ninguna duda. Vale, perfecto, digo, a ver si ahora es otro y estoy aquí yo. Y pronto el tuyo también. Y pronto el mío también, bueno, ya veremos. De la lista esta, sí, probablemente. Black no está, y Mystic Pop-Up Bar no está tampoco, ¿por qué? Porque de Mystic Pop-Up Bar ya hablamos en su día, y entonces vamos a intentar siempre agrandar el repertorio el máximo posible. Y de Black hablaremos la semana que viene, porque vamos a hablar de fantasmas, familia. Entonces, pues... Sí, intentamos no repetir dramas, cosa que se nos está antojando bastante difícil, porque nuestra idea en Bienvenidos a Dramaland es, o era, no repetir siempre los mismos dramas continuamente, que al final se hace muy pesado y muy repetitivo, pero claro, luego también realmente se hace difícil no hablar de ellos constantemente, dado que son grandes éxitos o son de los que van muy emparejados con los temas que hablamos, pero bueno, intentamos que no sea repetido, intentamos darle variedad y al final lo que intentamos es recomendar y dar amplitud al mundo de los K-dramas, que es como es tan, tan amplio, tiene un tanto abanico, no olvidemos que al cabo del año se realizan unos 200 dramas coreanos por año, pues intentamos darle esa variedad para hablar de ello y por eso siempre invitamos a gente y siempre tenemos a la gente en el chat. Aunque... yo ya sabéis que yo en esta noche yo tengo mi favorita, es mi favorita, y una vez yo despotrique, hable, me enamore de ella, os voy a dejar a vosotros que os explayéis con las demás, que no son ni la mitad de buenas. Bueno, entonces está claro que vamos a empezar por My Girlfriend is Agumijo, mi novia es un Agumijo, ¿no? Supongo que esa es tu favorita, ¿no, Johnny? ¡Sí! ¡Sí! Voy a arrancar contigo, para que estés así animado. ¿Corea? Bueno, están diciendo por el chat a ver si no vamos a hablar de Corea Nodisei, seguramente caerá, obviamente que sí. Y si la de Aran and the Magistrate, ¿verdad? Pero entran en categoría de fantasmas esas.
Sí, esa va a ser categoría fantasma, aunque sí es verdad que la de Corea no dice, le podríamos meter un poco de folclore, pero en verdad sí. Realmente no sería folclore coreano, dado que está basado chino, en una folclore chino, ¿no? En la Corea no dice. Pero bueno, si queréis hablar de la Corea, o sea, de la China es Odyssey, pero si queréis hablar de la Corea no dice, aquí se habla de todo lo que sea. Además, tenemos a Lee Seung Gi por partida triple, porque a Corea no dice Lee Seung Gi, mi novia es un agumijo, Lee Seung Gi, aquí la monada de Good Family Book, Lee Seung Gi. O sea, realmente vosotros no queréis hablar de folclore coreano, queréis hablar de Lee Seung Gi, reconocedlo, os he pillado a todos. ¿Vale? Si no, Víctor Plumero, ¿no? literalmente. No os preocupéis, vamos a tener tiempo para hablar de todo. Estamos en el programa 19. Y parece que fue ayer cuando empezamos, yo. Y van 19 programas. Ah, pero no fallé. No fallé. Ah. Y mira que pasa el tiempo, se supone que lento con esto de la pandemia, pero qué va, ¿eh? Madre mía, vuelan los programas totalmente. Y ya te digo que... yo tengo la sensación de que empezamos ayer a hacer el programa, me encanta esa sensación. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como tú has dicho, por tu favorita. Vamos a hablar de un K-drama que es del 2010, ¿no? Lo hemos traído antiguillo, ¿eh? Gran año de K-dramas, por cierto. Sí, es otro 2000... ¿Me dijiste 2016 o 2020? ¿O simplemente comparáis esos dos años vosotros? ¿Puede ser? Dice Laura que a Marta se le escucha un poco el audio bajado. Laura, canalla... no me rompas el plan, lo he hecho a propósito, ¿vale? Para que nadie escuche las cosas de Marta, porque luego vais todos a su team. Me estáis empezando a abandonar. Comenzasteis bienvenidos a Dramaland siendo Team Johnny, ¿vale? Y ahora poco a poco estoy denotando como que os vais al lado oscuro. Entonces le he bajado el micro. Y como soy torpe, no sé cómo reconfigurarlo para que se le escuche bien. Así que mejor para mí. Volved a mí, pequeños. Volved a mí, queredme a mí. Yo soy guapo, queredme. Que me siento solo. Se le escucha muy bien hoy. No sé por qué se me escucha muy bajito hoy, lo siento. Está el micro que ya estáis viendo que está aquí a mi lado y no sé qué le pasa. No tengo ni idea. Intentaré solucionarlo para el próximo día. De todas maneras, pego más voces que estoy acostumbrada y ya está, para que yo ni no me coma. Pero bueno. Marta, no mientas. Todos sabemos lo que ha pasado. Se llama Bodhi. ¿Cómo lo harán? Como la drama de hielo que eres, con tu aliento frío has congelado el micro. ¿Está claro? Vas a eso. Se la comió mi perro, que ya lo presenté el otro día por Twitter. ¿Me escucháis mejor ahora? Si es así, decidme, ¿vale? Si no, pues no pasa nada. Lo solucionaremos para el siguiente programa, ¿vale? La ganancia en Discord está todo bien. Lo tengo todo al máximo. Lo he mirado, porque ya me ha dicho Dani que no se me escuchaba bien al principio. Esperaba que se solventase, pero no ha sido así. Mejoró un... Perfecto. De todos modos, que no pasa nada, que nadie quiere escuchar a Marta, créeme. Que Marta tiene pensamientos malos, o sea, os va a romper vuestras emociones, porque os va a hacer entender que no hay que llorar con los dramas, no hay que emocionarse con los dramas, ¿vale? Entonces no la escuchéis. Dios la ha castigado. Aceptar el castigo de Dios todo divino. Escuchadme a mí y a Dani, que nosotros sí tenemos pensamientos puros, ¿vale? Y similares. ¡Qué bonito! Digo, y vamos a hablar de mi novia es un agumijo. Tienen que verlo. Novia es un agumijo, creo que ya lo he comentado varias veces. Fue mi primer K-drama, el primero, con él comenzó todo. Por aquel entonces yo no conocía a ninguno de los actores, ni a Lee Seung Gi, ni a Shin Min-ah, ¿vale? Y luego tenemos ahí a este Seo Sung Dong-il, el omnipresente dentro del entretenimiento coreano, que aquí hace un papel que no sé si es Sung Dong-il o Cho Yun-fat, ¿vale? En A Better Tomorrow, porque hace ahí como una especie de parodia del personaje del clásico de Hong Kong de A Better Tomorrow, un mañana mejor, ¿no? Ahí la gabardina oscura con las gafas de sol, la cerilla, es totalmente Cho Yun-fat, que para quien no sepa quién es Cho Yun-fat por nombre, diremos que es el protagonista de Ana y el Rey o Tigre y Dragón. Pues este Cho Yun-fat, actor hongkonés, un clásico de clásicos, tiene una película considerada la primera gran película de un subgénero del cine de Hong Kong, como es el Heroi Blueser, que el Heroi Blueser viene a ser una traducción de un desangrado heroico o derramamiento de sangre heroico, que es
mucha acción, una cualidad de cine de Hong Kong, que en este entonces era en 1984, 85 más o menos por ahí, creó un precedente en el cine de acción tal y como lo conocemos hoy en día, películas como Misión Imposible 2, John Wick, Blanco Humano, bla, 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 puedo estar así todo el día. Bueno, pues este personaje de Chow Yun-fat es un icono dentro de la cinematografía asiática, sobre todo de Hong Kong, y Sun Dong-il, el omnipresente coreano, parodió este personaje, que de hecho podemos ver escenas de la serie de Mi novia es una gumijo, de cómo él es un gran, gran fan de A Better Tomorrow. Yo ahí conocí a Dios. Yo ya, el primer K-drama que veo, yo veo a un tío parodiando a Chow Yun-fat, que es el uno de mis héroes de acción de toda mi vida, a mí podéis entender que me tenía ganado para la causa. Además, siendo mi primer K-drama, yo flipé con Mi novia es una gumijo, porque entendí lo que es que te bipolaricen hasta la eternidad. Es decir, yo veía a Mi novia es una gumijo y yo no hacía más que reír, llorar, flipar. Digo, ¿y esto qué es? ¿Esta fantasía? Una preciosidad de drama. Simina se convirtió en mi primera diosa coreana. Me enamoré auténticamente de ella como mi guerrera de nueve colas, ¿no? La leyenda de la gumijo. Y luego, bueno, por otro lado, Lee Seung-gi, que yo me quedé también fascinado. Digo, hostia, este chico. Sabéis todos que cuando te empieza a gustar un actor o una actriz, empiezas a ver ahí, meterte en YouTube, internet. Me di cuenta que este chico, Lee Seung-gi, también cantaba. De hecho, me enamoré de una canción suya que se convirtió en una de mis primeras canciones coreanas, la de Quiero casarme contigo. Y yo era como en plan feliz, en plan, Do you marry with me? Yo flipaba, digo, pero qué mundo se me acaba de abrir aquí, por Dios, qué es esto de las series, esto de la música, pero qué cookie es todo. Y de hecho, yo sabía lo que hacía, gracias a Mi novia es una gumijo, hacía capturas de imágenes de las escenas cookies, porque yo estaba acostumbrado a ver capturas de imágenes de cine clásico, los típicos besos de película que todos conocemos, Casablanca y demás, y yo dije, hostia, pero si esto mola incluso más, mira qué pedazo de eso se dan estos. Y yo hacía ahí mis propios collages con frases de la serie. O sea, yo me metí en un mundo del que así he acabado también. Estoy cucu perdido, o sea, yo estoy ya cucu, estoy chota. Y esto lo inició todo. Y ahora Dani podrá dar ya objetivamente una opinión de lo que es la serie después de la chapa que os he dado. Me parte de risa, dice Yanfeta, con el pain, ¿no? En plan motivadísimo ahí con tu frase y tus cosas, lo harías con el pain, como Dios manda. ¿O no? ¿Qué programa usabas para crear tus collages? Photoshop de toda la vida. El pain, vamos, el Photoshop. Photoscape de toda la vida. Y unas frases más monas, en plan eran frases como... Cuando llegue la primera luna de invierno, iré detrás de ti. Y era como en plan, Dios, qué preciosidad. O sea, te quedas como, qué profundidad, ¿no?, de mensaje. Y por cierto, ahí me di cuenta también, gracias a mi primer K-drama, este, Mi novia es una gumijo, me di cuenta que los villanos podrían caerte bien e incluso podrían enamorarte. Porque aquí Nomin-woo es el villano de la obra. A mí me caía incluso mejor que el protagonista, y yo lo miraba y decía, pero ¿qué es esto? ¿Una escultura griega? ¿Un coreano? O sea, ¿esto es Photoshop? ¿Lo ha generado por ordenador? ¿No es normal semejante belleza? Cada vez que salía en pantalla se me caía la mandíbula, o sea, tenía que recogerla, pero sin perder vista a lo que estaba viendo, como en plan... No pierdas vista a esa escultura que va a desaparecer en cualquier momento, te la roban. Nomin-woo, madre de Dios santo, pero eso no es un hombre. Eso es. Tampoco es una escultura griega, es un dios. Lástima que ya no hace tantos dramas, pero yo ahí me di cuenta que decía: hostia, los malos no son tan malos y los buenos no están tan buenos como el malo, ¿eh? Menuda trama. Huh. Dices, Johanna, que está mejor que el protagonista. ¡Joder! Igual me dejas de piedra, Johanna.
Nomin Wo. O sea, pero es que encima el tío se llama Nomin Wo por algo. Se llama como Nomin Wo por Nomin Wo. ¡Wow! O sea, hasta el propio nombre te lo dice. Nomin Wo. ¿Qué es esto? ¿En qué sitio se ve a este actor? Porque ¿en qué otro K-drama? Yo no lo he visto. En pocos, últimamente. Pues a este chico lo hemos visto en Pasta, el gran clásico Pasta con Lee Seung-hyun y nuestra Gong Hyun-jin. También lo hemos visto, creo, si no me equivoco, el último K-drama que hemos podido ver a Nomin Wo es en el de Justice Partner, algo así, con Justice Partner más o menos, sí, que es de médicos y demás, de forenses, algo así. Es el último papel que le hemos visto. Vale, lo he buscado. Es Partners. Partners for Justice 2. ¿Has visto? Bueno, Justice Partner y Partner Justice da lo mismo que lo mismo da. Es como de... no es lo mismo. Bueno, me voy a callar. Es un chiste muy bueno. Entonces, tenemos a el actor, para que yo me cuadre, que ya sabéis que yo soy más moderna. El actor es el de Vagabond, ¿verdad? El prota. Sí. Sí, ¿verdad? Es el mismo. El protagonista, pero de Mi novia es una goma. Sí, el otro, el que hemos dicho. Y Silmina, ¿esa es la chica de Legend of the Blue Sea? No. ¿No? Es la de Oh My Venus, entre otros. Y Chief of Staff también. Con la otra. Sí. Y si habéis visto... Si habéis visto el thriller coreano A Bittersweet Life de Kim Ji-won, pedazo peliculón. Es un peliculón eso, joder. Thriller. Ella es realmente la causante de toda la matanza heroica que se revela a través de la película. Es que es una diosa. Como para no matar por ella. ¡Ja! Os reviento a todos, cabrón. Raro sería no hacerlo. ¿Vale? Así se queda guardado por si alguien quiere verla. Venga, yo lo escribo. Uy, que os he dado el pause. Es que... Normalmente, familia. Bueno, y ahora, Dani, tú mientras escribe Johnny, que no puede estar hablando y escribiendo porque es muy difícil. A ver, respecto a Mi novia es un agumío, yo la vi cuando ya llevaba una trayectoria importante en los K-dramas. Fue el primer drama donde vi a Lee Seung-gi y a Shin-min-ah. Al principio me chocó un poco por ser un drama de hace, bueno, hace 10 años, literalmente 11, por esas peculiaridades que tiene en sí, ¿no? Por ser un drama más o menos antiguo. Pero entrando en la historia, o sea, la historia me pareció en su momento original, al ser de, bueno, de fantasía y sobre Gumio, que hasta esa época no había muchos dramas sobre este género, sobre estas figuras mitológicas coreanas. Y es que la serie en sí tiene de todo, ¿no? Tiene drama, tiene comedia, pero bueno, al final yo creo que está bien equilibrada la serie. O sea, a mí me gustó bastante. Sí, al final la historia es que aquí nuestro amigo Liz, que es un vive suelo de instituto, bueno, de instituto, sí. Es un despojo, en verdad. Que se gana la vida por el dinero que... su abuelo, básicamente, él como que se aprovecha, tiene la mala fortuna de acabar en el bosque invocando a un dios sin querer, que resulta ser una hermosa y una belleza y una... ¡Qué mujer, pero! ¡Qué mujer! Pero que es un zorro de nueve colas. Entonces, se juntan y él como que se tiene que hacer cargo de ella, porque obviamente ella no conoce nada de la actualidad, del mundo que nos rodea, ¿no? De lo que es ser social con la gente. Y poco a poco, pues hay una relación amistosa e incluso romántica entre ambos, hasta el punto que ella dice que quiere ser humana, quiere renegar de su poder como gumijo para ser humana, y solo lo puede conseguir si encuentra el verdadero amor. Y ahí es cuando realmente el eje de la historia pues se desemboca a nivel general. Es porque ahí aparece nuestro Nomin Wo, que pues no quiere que eso suceda porque es como un cazador de gumijos y demás. Y la verdad es que pues te ríes mucho porque es muy, muy graciosa. Tiene ese punto dramático también que polariza al espectador. Y luego, pues, que tenemos unos puntazos, pues, por ejemplo,
yo ahí, que lo han dicho antes, lo de Nomu Nomu Nomu, ahí yo es, esa frase para mí es la frase, cuando a mí me gusta una chica, yo le digo la frase, es, ¡Chua! ¡Nomu Nomu 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 Chua! ¡Ay, chita! Y ya se me quedó gracias a esa, a esta serie, porque es que están, ¡ay, chincha! ¡Nomu Nomu 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 Chua! Pero yo y... del drama... Hazme caso, es genialísima. Yo del drama destacaría sobre todo la relación que tienen ellos dos, ¿no? Porque al final Lee Seung-gi está como que condicionado y con miedo a que no se la coma. O sea, porque está como amenazado. Porque le dijo en cuando se conocen, le dijo que comía hígados humanos. Y a partir de ahí, pues Lee Seung-gi pues está pegado a ella todo el día, tratándola bien como una reina para que no se lo coma. Y eso, esa, ese tipo de relación da pie a muchas situaciones divertidas y graciosas. El miedo tiene eso. Lo cierto es que cuando estamos hablando de este ser mitológico, ¿no? Porque podemos llamarlo así, el perro de nueve colas, los distintos K-dramas que hemos visto, que vamos a, de los que vamos a hablar hoy, cada uno como que cuenta una parte que más o menos tienen como el mismo fondo, pero lo modifican, ¿no? Aquí justo habéis mencionado que ella quiere luego hacer su mano, le pasa casi todo, ¿no? Porque claro, quieres salir de ese estado de eternidad, por así decirlo, que se tiene que hacer increíblemente aburrido, como pasa un día, otro día, otro día, ya estás abandonado, ¿no? Pero es bueno ver esa distinta temática que hay, cómo se trata, lo uno a lo otro. ¡Que les quiero poner una canción! Me ha costado encontrarla, pero os quiero poner la canción. Se corta. ¿Me escucháis? Se corta. Yo se corta, ¿eh? El móvil se corta. Esta canción, es que en serio, esta canción me dio la vida. Esta canción inició mi pasión por el mundo del K-pop. O sea, Lee Seung-gi, ¿quieres casarte conmigo? Y es que tú dices, sí, por supuesto. Claro que sí, me quiero casar contigo. O sea, es que esta serie lo inició todo, inició mi travesía al mundo de los K-dramas, mi travesía al mundo del K-pop, o sea, este drama, mi travesía a un amor perdido y innecesariamente incorrespondido por parte de Simina, mi diosa. De hecho, me enamoré de Yu después porque yo di por hecho que Simina no se iba a casar conmigo. Suele pasar. Bueno, pero lo primero es darse cuenta y reconocer que puede que no ocurra nunca. Miriam, Kike, que te lo han puesto ahí, que ha quedado súper precioso en la esquina tu tartita de cumpleaños. Dani, en este, ¿tú recuerdas de cuando lo viste alguna escena que no diga mucho sobre la trama, pero que a ti te dijese, lo recuerdo por esto en concreto, por algún momento o algún tipo? Porque ya Johnny nos ha estado comentando y tú mismo nos has dicho cómo él está coartado porque se piensa que se lo va a comer, literal. A ver, hay una escena... que, a ver, no la considero como spoiler, es simplemente un suceso sin más, que no, o sea, no termina en nada malo ni nada importante, pero es una escena donde Lee Seung-gi se intenta deshacer de ella porque la engaña, le dice que de ir a un crucero y, bueno, le dice que se suba primero, que él va por, yo qué sé, no sé si eran por unos helados o algo, y bueno, el barco zarpa y ella se da cuenta de que está sola. Y nada, él intenta de esa manera deshacerse de ella. Y a partir de ahí, de esa escena, es como que ella se enfada y empieza a llover, ¿no? Cambia el tiempo, empieza a llover. Suena la... ¿cómo se llamaba? Suena una banda sonora de fondo, que es buenísima. Que, yo qué sé, esa escena es muy buena. O sea, así que me quedé con ella, que me haya gustado mucho, me quedo con esa. El típico me voy a por tabaco, ¿no? Pero en este caso con un crucero de por medio y... A ver, esa escena es de la que más me acuerdo, así, la que más me impactó, porque fue una escena muy triste. Porque al final Lee Seung-gi se arrepiente de haberla dejado y vuelve. Vuelve a por ella. La otra ya tiene un cabrón monumental y normal, vamos, ahí me dejan tirar en el crucero. Bueno, mejor que te dejen tirar en el crucero que no en tierra, ¿no? Bueno, por lo menos ya eso que te lleva. Pero, madre mía. Y es cierto que, ahora que mencionas lo del cambio climático, es algo que se repite a lo largo de estos K-dramas que estamos hablando. Yo supongo que será por el tipo de personaje, ¿no? Y de elemento, ese elemento místico que tiene que haber. En este caso, yo no sé si habéis dicho que ella la encuentra en el bosque, ¿no? Como que la...
la llama, la invoca en el bosque, está muy relacionada. A ver, la invoca, pero a petición suya, porque él como que escucha voces. Él mira el cuadro donde está ella recluida, atrapada, y escucha una voz diciéndole que le pinte al cuadro, al zorro, 9 colas. Y a partir de ahí, pues nada. El resto es historia, de ahí nace todo. Yo qué sé. Yo, por ejemplo, aquí, en mi novia es un abumijo, vi lo que realmente significa un gran acto de amor a la coreana. Es decir, cuando tú ves un acto de amor a la coreana, tú entiendes que ahí hay amor de verdad. Y hay una escena brutal que es dentro de un ascensor en la que nuestro Sundong Il, aka Choyun Fat, a Berta de Tomorrow, con su gabardina, sus gafas de sol, entra a un ascensor donde está una joven y belleza que hace de tía de nuestro protagonista y nuestra tía se tira un pedo dentro del ascensor, pero un pedo que debe oler fatal. Nuestro Sundong Il aguanta las apariencias como buen caballero y justo entra otro tío que empieza ahí a investigar, como, hostia, qué mal huele a él. Y aquí nuestro Sundong Il caballero, en un acto de amor, dice, he sido yo. Ahí lo ves, ahí dices, aquí hay amor de verdad, aquí hay amor de verdad. ¿Sabes? En plan, la chica, la tía, arrepentida pero agradecida, le mira a los ojos y nuestro Sundong Il con su expresión tarantiana la mira y le dice, hoy por ti, mañana por mí, y se larga con su gabardina al viento ahí, ¡fum! Y dice, ya está, aquí surge el amor entre ambos. Ahí me di cuenta que los pequeños detalles son realmente bonitos en una relación. Los pequeños detalles están ahí, son los que marcan la diferencia. Sin hacer un pedo ajeno tuyo, o sea, un detalle muy, muy curioso. Un detallazo. Que no todo el mundo, la verdad es que si tengo que decir que eso muestra amor verdadero, estoy totalmente... Hoy vamos a estar de acuerdo. Bueno, entonces, este es el primer K-drama que vio Johnny. Dani dice que tengo que verlo, y yo le he dicho a Dani que no voy a verlo. Vas a caer, no te preocupes. Pero eso llega, seguro que te llega, y al final, igual que Woo Family Book, que lo llevas diciendo desde que nos conocimos y al final lo estoy viendo hoy, así que... Tú primero termina Woo Family y luego ya con calma. Luego ya hablamos, ¿no? Del gobierno. Perfecto. Estos son deberes tu rato, niño. Parece que estoy en el instituto, pero al revés. Pues sí, la acabaré viendo. Si ya me conocí lo suficiente como para saber que así será. Lo haré, probablemente. Bueno, vamos a pasar a hablar del que he escogido yo, que es el único que he podido ver entero, que ha sido de este año anterior y que, por favor, ha pasado muy desapercibido. Ya lo he dicho en algunos programas anteriores, pero es que es una pena absoluta que Tale of the Nine Tail haya pasado así sin pena ni gloria. Yo sé que ha habido K-dramas muy buenos este 2020, pero, por favor, sale Lee Dong-wook. Es que... Yo quiero decir que a mí me ofende que no tenga el reconocimiento que tienen otros como está bien, no estar bien, ¿eh? Ahí lo dejo. A mí también, es que me ha pasado... No estoy, o sea... ¡De mago! Sí, denle agua a Johnny, que salga. Que salga lo que quiera, hoy somos 2-1. Ha pasado muy desapercibido, ya una pena absoluta. Johnny, ¿quieres? Un poquito. Tiene unos efectos... No, pero ya empiezo a ver aquí, ya empiezo a... Dani por un lado, Laura por el otro, no vais a poder conmigo. El público está conmigo, Estar bien, no estar bien por encima de mi cadáver. Estar bien, no estar bien es un pedazo de drama. Laura, te borro de Instagram. Dani, te corto la conexión. No, hombre. Pero, es que ¿sabes cuál es? Pero podéis hablar de las virtudes de la leyenda de 9 colas. Sin desprestigiar estar bien o no estar bien, que son dramas totalmente... No, yo solo he dicho que no goza de la misma fama que ha gozado el que tú dices. Pero normal que no goce de la misma fama. No lo entiendo. Normal. ¿Por qué? ¿Porque no sale Soy Eji o qué? ¿Eh? ¿Porque no sale tu diosa? ¿No sale tu diosa? Por supuesto. Que no sé qué broma, pero no, en serio, no entiendo por qué hay ese desapego a no estar bien, estar bien, no estar bien. Lo siento, pero no está bien lo que estés haciendo. Johnny, yo siempre estoy tranquilo, serenizarme. Ahora te reviento. Céntrate, focus. Que de eso ya hablamos el otro día y hablamos
mucho rato. A ver, ¿sabes cuál es el fallo principal de la serie que estáis mencionando? El título, La leyenda de nueve colas, suena a porno. Suena. Pero le cambiaron el título, o sea, el título iba a ser otro diferente. La gente pues no quiere verla porque dice, uy, me voy a encontrar aquí a un tío con nueve colas y su leyenda. Esto es peor que los inicios de Stallone antes de Rocky Balboa, ¿vale? Nadie quiere ver los inicios de Rocky Balboa. Esto es igual, nadie quiere ver a un tío de nueve colas, ¿vale? Bastantes complejos. Pues yo sí quiero. Yo sí quiero, hay gente como yo, hay gente que sí que quiere ver nueve colas. Y pues de ya... eso me falta. A ver, de nueve colas, para, o sea, empezaré diciendo que para mí es el segundo mejor drama de 2020, después de 18 otra vez, pero de lejos además. Mira, yo reconozco que a mí La leyenda de nueve colas me gusta mucho. A mí el regreso de Tim Boom ya me parecía bastante interés por parte de, yo creo que cualquiera del mundo de los dramas. Un tío que es un clásico tras su papel como Poncho Flowers y demás, que tampoco se dejaba ver mucho. Yo creo que ya era suficiente ápice como para ver el drama. Teniendo en cuenta también que Lyndon Walk es la trama en sí. Es la trama. Lyndon Walk es la trama. Y yo creo que el concepto de la leyenda de Gumiko y demás, a mí me parece una gran serie que a un misterio, fantasía, una historia de amor muy bonita, muy cookie. Yo recuerdo muchas escenas de esta serie que me explotó la cabeza de decir lo bonitas que son. Es pero que claro, escenas. Sí, pero el problema es que no ha tenido esa... Yo creo que ese marketing, quizás. Pero es el concepto de estreno internacional. Las grandes plataformas o las grandes empresas no han comprado esta serie, por lo que sea. Porque TVN la vendió cara o porque no ha llamado mucho al tema este del folclore. Desconozco los motivos, pero forma parte también de que no haya tenido el boom que ha tenido. Es decir, a nosotros nos ha llegado a base en Viki. En Viki teniendo que esperar para ver un capítulo subtitulado, tener que esperar casi un mes. Eso no gusta. Entonces, hay otras series como Crash Landing on You, Estás Bien o No Estás Bien y compañía, que son adquiridas por Netflix, son internacionalmente... patrocinadas a nivel mundial, las revistas como Variety o New York Times les da publicidad, es normal que estas series tengan más éxito. Coincido con vosotros de que no es culpa de la calidad de la serie. La serie es muy buena, pero tampoco es culpa de las otras que han tenido o han gozado de más prestigio. Es que simplemente por ellas... Es que vende, yo qué sé, quizás que vende una cosa más que la otra, porque al final... internacionalmente, o sea, yo creo que el género en el que se basa este drama es un poco diferente a lo que suele comprar Netflix en cuanto a Corea se refiere. Al final, yo creo que ese es uno de los motivos, entre otros. Es como a mí, yo coincido totalmente con vosotros, ¿eh? A mí me parece una estupendísima serie y Lyndon Walk, por ejemplo, me sorprendió muchísimo. Además, yo no sé vosotros qué opináis, yo vi ciertos detalles o ciertos homenajes a Goblin, incluso en las escenas del paraguas, y me parecía tan cookie todo, tan bien, tiene tanto colorido esta serie, es como muy, tiene un desarrollo muy dinámico, no se centra solo en una parte de la historia, sino que nos adentra en su pasado, en su presente, en su futuro. A mí me parece genial. A ver, en ese aspecto es un drama muy profundo. No os metáis con Estar Bien. La escena que está mencionando Johanna en el chat es... Se te escucha mejor, Marta, ¿eh? Sí, se me escucha un poquito mejor, ¿no? Vale, chillaré un poquito más de todas formas. Chilla, chilla. La escena es muy bonita. La escena del puente es una pasada. La que menciona Laura, ¿no? Sí, exactamente. Es que esa escena... Es que esa escena está muy bien hecha porque entre la banda sonora... Entre la banda sonora, lo que significa la escena en sí, por lo que está pasando él, yo creo que, el cúmulo de todas esas cosas le dan a la escena, pues, todo lo que es, una escena acojonante, vamos. Es muy épica, exactamente, es súper épica, pero en el apartado totalmente de romántico y emocional para él, y ella se queda cuajada, ¿no? Donde es épica de verdad es cómo termina esa escena, o sea, no quiero decirla...
Sí, ya que Pero los que lo hemos visto sabemos cómo termina esa escena, que es brutal, que creo que es el final del capítulo 4, sí, yo creo que que sí. es el telón del capítulo 4. Siendo el 4 para el 5, esa es buenísima, es justo el principio. A mí me gusta muchísimo la cadencia de esta serie, pero sobre todo me apetecía muchísimo meterla en Así acaba, pantalla chicos, con así colores, acaba. porque Casi. obviamente se habla de muchísimos más seres folclóricos y de fantasía en esta serie que yo creo que en ninguna de las otras de las que vamos a hablar hoy. Porque no solamente hay zorro de nueve colas, se habla de Imugi también, se habla de otros muchos personajes a los que se van conociendo, porque también, si no recuerdo mal, tenemos a esos guardianes, a Talwipa y creo que se llamaba Hyun Iwon, que era el marido, que estaban como en esa especie de paso al limbo, al infierno, ¿no? Por ese río del Sí, que eso siempre quería se comentarlo habla. también. Entonces, esta serie tiene todo eso. A mí me ha encantado porque te abre un mundo. Si tú te pones a investigar un poquito, si además de verla, de disfrutarla, luego quieres aprender algo más, de ella se puede sacar mucho. Así, en mi opinión, este es uno de los puntos fuertes del drama, o sea, que tiene bastante variedad en lo que mitología coreana se refiere. Porque en los dramas que vamos a hablar después simplemente se basa en el gumiho, básicamente. No se da pie a ninguna otra criatura, pero en este, pues como tú has dicho, el Imugi, los guardianes del bosque también, los del inframundo, la pareja de casados, los del Exactamente. bosque. El río es Samdochum, si no recuerdo mal cómo se llamaba, que es esa frontera, hace de frontera entre una vida y la Sí, otra, si es la pasas o si no. Y, que de hecho ese río está en todas las culturas, simplemente cambia el nombre, es simplemente el río de los muertos, el que te lleva al otro mundo. A mí me encanta, me encanta. Y además también el personaje que me gusta mucho y que no pasa nada desapercibido y que es clave. Es la mujer caracol, por así decirlo, la novia caracol, o no sé cómo se traduciría al español, No sé, pero Snake Bread. tenía pinta de cocinar muy bien. A mí cada vez que aparecía en pantalla, vaya tela con los platos tradicionales ahí que preparaba. Claro, pero aquí aparece y la mencionan muchísimo, y yo estuve buscando esa referencia folclórica de la novia caracol, y resulta que es de un cuento popular de un hombre que se casa con una doncella que sale Busqué de una el cuento, familia de hecho, caracol. busqué el cuento por curiosidad y el cuento, o sea, es corto, es una página o dos, pero es bastante, bastante guay. Sí, es muy Sí, chulo y ¿sabes además dónde la referencia aparecen es muchos buena. cuentos bonitos? En... No lo sé, no lo sé, pero da igual, da igual. Da igual. Yo Ah, creo otra que cosa de este drama, o sea, yo quiero destacar también los... Porque en Corea sabemos cómo son los efectos especiales, que suelen ser un poco tirando a mierda, o sea... Pero en este drama yo creo que los efectos especiales están muy bien, no sé qué pensáis vosotros. vamos a la persecución en el bosque, es que tampoco quiero decir mucho, ¿vale? Para no destripar a nadie. Persecución en el bosque está curradísimo. Esa parte son minutos y minutos de metraje que no pierden nada. La parte vamos a decir, del más allá, aunque se ve forzada por el tipo de color que se utiliza, que contrarresta muchísimo, que contrasta muchísimo Sí. con el resto, a mí me encanta, porque es fantasía pura y está, para mí, está bien Dentro de lo que hecho. cabe está bien, ¿eh? Sí, Marta, exactamente. Dime. Marta, di la verdad. La escena de fantasía pura es por ver a Lindon Walk sin camiseta y encadenado. Esa parte no, esa parte no, esa Lindon parte Walk es sin perfecta. camiseta y No fantasía, esa encadenado, parte es eso sí que es perfección. fantasía. Esa parte ¡Fantasía es total! perfección. Pero Pero esa fantasía parte, ya Johnny, no queremos decir mucho de la perversa. serie. No, si no hace falta contar más. No, vale. Pero, por ejemplo, la parte que me gusta mucho y que ha tenido que ser una panza de trabajar a nivel de postproducción después es ese sitio, esa especie de casa grande, de palacio, en el que están para pasar a la siguiente vida, para pasar al río, donde está ella y el Que esa marido. casa la busqué, es un observatorio. Sí, es un observatorio, aparece como un observatorio, pero luego el interior, obviamente, no Sí, es obviamente. exactamente, y está súper currado. Y si tenéis la oportunidad de verlo, merece la pena solo para ver esa parte Yo de es que donde tengo la mala está. costumbre de buscar todo lo que sale en los dramas, o sea, las ubicaciones. Yo soy un enfermo de eso, siempre busco las ubicaciones. Por Ahí mínima que está. sea, yo qué sé, un edificio, lo que sea, siempre termino buscándolo. Creo que es, no sé si es en este K-drama, es que no lo recuerdo muy bien, que sale la misma cascada, si es en este K-drama.
Y en otro K-drama que he visto sale la misma cascada, y ahora no recuerdo cuál era el otro. Y mira que lo tenía apuntado. Pero sale como la misma cascada. Y no sé, creo que es. Fíjate, creo que es Kingdom. No estoy segura Esa ya. cascada es muy usada en dramas históricos. Pues ya te digo que puede ser. A ver si alguien por el chat ha visto este K-drama, ha visto Tale of the Nine Tales y sabe decirnos cuál es. A mí me ha encantado. Me encanta porque tiene paraguas todo el rato. Y entonces vosotros sabéis que yo y los paraguas, para acá nos vamos a engañar, que me gustan las escenas estas y estoy encantada. Aquí el paraguas tiene todo lo uso también. No quiero terminar de hablar de este drama sin decir el puro fanservice cuando Lee Dong-wook o sea, se le ponen los ojos dorados. A mí esas escenas me flipan. Es que son. Uah, Cuando revela tiene otro su. ojo hoy. Es que es una locura, ¿eh? O sea, eso es puro fanservice. Cuando. Yo qué sé, cuando actúa como Gumiho, esos ojos dorados. Son una locura. Sí, A Johnny la. seguro que le encanta, que no dice nada y está pensando seguro en eso. ¿Eh? No, yo no os voy a decir que hace 10 minutos he hecho recrear un beso y me he hecho daño en la lengua y prefiero no hablar ahora mismo. Bueno, pues ya hablamos nosotros. Hablamos nosotros que no tenemos tampoco mucho Claro, menudo. no queríais decir cómo terminaba la escena. La he recreado yo y me he lesionado. ¿Ves? Pues eso te Ahora pasa no puedo por hacer lo hablar. que tú debes. Eso te pasa por hacer spoilers. Se llama karma, ¿sabes? Oye, Bueno, el veterinario es verdad, escenario. es muy cookie, es muy cookie, me encanta. Es Aunque una me encanta más su querida. A mí, Esa actriz es increíble, ¿eh? esa actriz Ahora buenísima. mismo no me sé el nombre de ella, pero la conocí por Mr. Sunshine, que hace de japonesa muda que no habla. Exactamente, Kiko. Esa chica aquí me enamora. O sea, cada vez que aparecía en pantalla mi corazón palpitaba. Era como, Dios, Johnny, para la pantalla que te va a dar algo. O sea, hermosa, hermosa. Fíjate qué vestidos le ponen y qué estilismo le hacen, ¿eh? Sale muy bien. Y es muy buena, a mí me encanta como actriz, me parece Ah, que. es verdad, en The King es verdad que también aparece. ¿De King cuál hablamos? No, 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 no contigo y este drama. omítilo, omítelo. Ese creo que fue el tercer mejor drama de 2020. ¿Bien? Creo, ¿eh? Creo. Por el por abajo. Que no, hombre. Oye, habla aquí de guerra conmigo, no lo vas a conseguir, Laura. Mr. Sunshine, ella está tremenda, tiene un papelón, aquí lo hace verdaderamente bien, igual que el niño, por favor, no vamos a hablar del niño, tenemos que hacer un día solo un Pero programa. es que para eso hay que hablar ya de los tres spin-offs con Kim Boom. Y eso ya. No sé si. ¿Alguien ha visto el spin-off? Yo No lo he no lo visto he todavía, ¿tú lo visto. has visto? ¿Dónde lo Yo he has visto visto? los tres. ¿Dónde lo has visto? ¿En YouTube? ¿En YouTube está? ¡Oh! Sí, Se me pero. conoce, corre. No sé si seguirán, ¿eh? O sea, los vi, o sea, a mí me encantaron, ¿eh? Porque son tres spin-offs que profundiza muchísimo, no, enteramente en la relación entre él y el niño. Y los que hemos visto el drama ya sabemos el niño que es, sabemos quién es, ¿no? Sí, sí, Pues sí. entonces por eso el spin-off cobra la importancia que tiene. Verdad es que Son muy cobra. cookies los tres spin-off. Ah, Duran pues. 10 minutos cada uno, ¿eh? Si los tienes a mano o si te acuerdas del enlace o si lo encuentras por casualidad antes de que termine el programa, Sí, si lo puedes luego lo busco en YouTube y como. te los paso. Vale, genial, genial. Lo pones por aquí Aunque la abajo. calidad es una mierda, es lo peor que tiene, pero bueno. Bueno, por lo menos te lo Bueno, habrás hecho más fácil. Dani acaba de mostrar por qué lo tenemos aquí. ¿Has visto qué cosas más chulas nos cuenta? Por favor, Yo solo de spin-off, el spin-off sí lo conocía, pero no, no lo había visto. Bueno, Marta, te puedes ir. Quedo yo ya con Dani. te quedas con Dani, ¿de qué voy a hablar ahora? ¿Por qué me Que has hecho? no, que se la escucha bien ahora, déjala, tío. Ya que se me escucha, que estoy aquí dando voces. Me estoy comiendo Me mi. gusta picarla, porque me la tienes jurada, Marta. Pero me tienes a mí, yo estoy aquí contigo, Team Johnny Claro, siempre. hoy tenemos un Laura buffer, también se está llama buffer dando a entre mí duro. media. Totalmente. Bueno, la cosa es que si no habéis visto este K-drama, no hemos Pues ya desvelado no nada. hablo, Tenéis que repite. verlo. Hay Este que drama verlo. lo tenéis que ver todos, ¿eh? Los que seáis fan de la fantasía lo tenéis que ver sí o sí. Sí, Es un es drama que no verdad. aburre en ningún momento y te deja. Yo sufrí mucho porque lo vi en emisión, sufrí muchísimo esperar cada semana, ¿eh? A mí me pasó. Nunca veáis un drama en emisión, ¿eh? Si queréis tener buena salud. Es un rollo. Yo estaba todo O el día. no, Solo si quiero ver queréis tener ya. buena salud o queréis evitar instintos asesinos. También. Porque el tema de los spoilers se nos va de las manos, chicos. Se nos va de las manos el tema spoilers. O sea, hola, True Beauty. Me estoy viendo la serie casi sin ver la serie ya.
Yo, por suerte, estoy esquivándolo todo, pero vaya tela. Yo, la gente... O sea, a ver, que Suho todavía sigue ahí arriba y no... Yo el otro día salí a la calle y vi a Suho colgado. Digo, Suho, tío, ¿qué haces? De nada, esperando el capítulo 11 a ver si me dejan bajar. Digo, pero aquí, ¿qué ha pasado? El tío ahí arriba, en los aires. Pero no hacen más que... No sé, algo ha pasado ahí. Pero... Yo, la gente que hace spoilers, si digo lo que les hago, entra la policía en mi habitación ahora. A ver... Yo tengo que decir que a mí los spoilers no me suelen importar mucho, también mi cerebro tiende a obviarlo y sigo viendo las cosas igualmente, pero sé que obviamente normal, tienes todo el hype por la nube y te llega un spoiler y por eso nosotros en estos programas intentamos no hacerlo y por eso cuesta tanto trabajo entrar en profundidad a hablar de algo cuando no puedes decir realmente nada, entonces es todo un arte que ya estáis dando cuenta. Pues imagínate cuando quieres hablar de un drama que te gusta, lo quieres destrizar y no puedes... Por eso tenemos los especiales, Dani. Por eso sí, por eso. Yo sé que True Beauty no entra en escena porque no... A ver, sí es un poco folclore, ¿vale? Folclore coreano porque tenemos ahí acá el Lee Seung-gi joven y eso ya en sí es una obra de arte. Por lo tanto, entra dentro del folclore y podemos hablar del programa. Yo solo quiero decir una cosa. Chicos y chicas, id por el buen camino, ¿vale? Ir por el buen camino. Team Seuyun, siempre. Team Seuyun. Y no tengo nada más que añadir. Estoy bueno, de acuerdo. Nada más que añadir. Tenéis que hablar del siguiente K-drama que me lo vendí. ¿Cuál es el que toca ahora? Toca el de Angel's Last Mission, el de Love. Ese. Que me lo recomendaste al principio, ¿te acuerdas, Dani? Que me dijiste, tienes que ver este para el programa y al final me vi Family Book. Bueno, pero has elegido bien. ¿Elegido bien? La última misión del ángel. ¿Esa? ¿Esa? ¿Lo has visto? No la he visto. Pues por eso hemos traído a Dani, porque Dani sí lo ha visto. Yo lo he visto, pero hace tiempo. El chat sí lo ha visto, que también comente, así me voy acordando de cosas. O sea, es que tampoco me acuerdo mucho. ¿Es el de la bailarina? ¿Sí? Sí. El de ballet, ¿no? Vale. Sí, sé cuál es, pero no lo he visto. A ver, Esteraf la tiene pendiente. A Rose le encantó. I am Feta dice que lleva 8 capítulos y le está contando. Estoy haciendo memoria, es el que sale... L. Sí, ese. Sí, hijo, sí. Ay, cómo me gusta ese chico. Y a sale Shin Hye-sun también, ¿no? De protagonista. Esa actriz es una pedazo de actriz, que conste. ¿Qué hace? Bueno, ella sí que la vemos en The Legend of the Blue Sea, ¿ves tú? Por eso me confundí yo antes. Y también en... Im of Death, ¿verdad? Y en Mr. Queen, que está actualmente en emisión. Y en 17 otra vez. Y en 17 otra vez, ¿ves tú? Oh. Perfecto. Bueno, ya sabéis. Que 17 bueno. Otra vez también está muy bien, ¿eh? Es un drama muy bueno. Pues habrá que apuntárselo al listado este tan largo que tengo. Ay, ay, ay. A ver, es que si no habéis visto El Ángel, ¿qué puedo decir? O sea, sí que no sea muy, muy revelador. A ver, ¿puedo comentar así la historia por encima? Claro, cuéntanos la sinopsis por lo menos. Y dinos qué te gustó, porque este es el único K-drama que traemos hoy que no tiene que ver con los zorros de nueve colas. Sí, pero que no deja de ser fantasía, ya que el protagonista en este drama es un ángel, L. La serie va de que, bueno, L, como he mencionado, es un ángel que es enviado o exiliado a la Tierra y que si quiere volver al cielo, tiene que hacer que un humano se enamore. Pero ¿qué pasa? Que conoce a nuestra protagonista, a Shin Hye-sun, la cual... Esto no sé si decirlo, porque... Bueno, sí, o sea, tiene un accidente, porque pasa al principio de la historia. Tiene un accidente cuando está, creo que, en su cúspide de su carrera, ya que es bailarina de ballet, y se queda ciega. Y, bueno, en lugar de morir es salvada por el ángel, L, o sea, y a partir de ahí, pues... Nace un poco todo lo que es el drama en sí. Es que no me acuerdo mucho, ¿eh? O sea, lo he visto hace tiempo. Bueno, aún así, por lo que nos estás contando, realmente pasamos totalmente a otro tipo de ser, en este caso muchísimo más fantástico, más fantasioso, ¿no? Por así decirlo. Y tiene un poco que ver como esa típica película romántica de te castigan, te vas del cielo a la tierra,
Y en el momento supongo que... ¿No había una película de esta de los años 80? Con el de la casa de la pradera, que era parecida, era de un ángel que bajaba a la tierra. Y de hecho salió incluso otra serie, no hace mucho, americana también, que tenía como una pinta muy, muy similar. A mí este tipo de trama me gusta mucho y cuando me la dijiste me llamó la atención, pero es cierto, como me había hablado también de Good Family Book, dije, me voy a atrever un poco más con algo histórico, ¿no? Pero esta de aquí, con dos palitos, tenemos que verla. Si no la has visto, nos la recomiendo. Sí. Highway to Heaven, Johnny. ¿Te suena? Highway to Heaven. Yo creo que está el rock no lo de Johnny. Además, ¿vale? el prota se llamaba como yo, Jonathan. Qué majo. Me encantaba ese actor de la Casa de la Pradera. A mí me pillaba jovenzuelo. Bueno, pues, Dani, aunque la viste hace tiempo porque tiene ya un año largo y tú entre medias has visto chorrocientas cosas, que lo sé yo, que tú has visto mucho entre medias y que por eso, aunque no tenga mucho tiempo, no la recuerdas mucho. En algunas de las escenas, buscando para poder poneros de fondo alguna imagen, salen bastantes más personajes, es decir, que parece como un reparto algo más coral. ¿Tiene que ver con su carrera como bailarina y que haya ahí como los roces? Porque ella, supongo que tras el accidente, tendrá muchísimos problemas personales en ese aspecto, ¿no? O sea, todo empieza, bueno, básicamente porque ella es ciega, ella recupera la vista. Ella se somete a una operación para recuperar la vista, pero hasta entonces, hasta que recupera la vista, todo el tiempo que pasa ciega, ella es muy, o sea, muy arrogante, muy, muy encerrada en su propio mundo, muy, muy arisca, ¿no? Entonces, a raíz de operarse, de conocer a L, que ella al principio no sabe que es un ángel. Ella lo trata como si fuese uno más. Al principio lo trata mal, si no recuerdo mal. Pero poco a poco, una vez recupera su vista y va avanzando la relación con L, ella se va ablandando. Esto que tanto nos gusta, ver a alguien que es frío por fuera, verse ablandando y tal. Eso es un punto fuerte. Sí, a mí me suele pasar eso con mi gato. Tu gato es un ángel, seguro. Oye, pues yo me la apunto, ¿eh? Yo quiero... Además, a mí L me gusta mucho. Yo el año pasado... L. Ya, canta, me he caído. Ya estoy. La de Miau. Miau, creo que... Esa la vi yo. Miau de secreto. La de gatito, a mí me pareció una genialidad. Pero escúchame... Esa serie tiene muy mala crítica, ¿eh? De hecho... Pero porque, a ver, hay quien pone a una serie buena mala crítica, hay quien pone a una serie buena como estar bien mala, esta es como... No, pero en esta es unánime, o sea, en Corea tuvo unos ratings muy malos. O sea, yeah. Miau de Secret Boy tuvo ratings muy malos, mucha crítica en general. Pero a mí me encantó, ¿eh? A mí me parece una serie súper cute. A mí también, además. La serie, tú estás acariciando a tu gato y estás diciendo, ¿por qué tú no eres así? ¿Sabes? Es que a mí esas escenas, o sea, yo a mí el drama, no sé por qué, yo qué sé. Seré muy básico en cuanto a gusto, pero a mí el drama me encantó. Mira que la trama es sencilla, es original dentro de lo que cabe, pero la serie en sí nos deja escenas muy, muy dulces y muy tiernas. Que además esto de las malas críticas, me ha venido a la memoria una de las que contaban al principio, a Korean Odyssey, que también podríamos hacer un poco aquí y meterla dentro de lo que sea folclore coreano, como comentaba, aunque si es verdad... Folclore chino, en su caso. ...en una novela mítica china que ha dado un sinfín de películas, pero sí es verdad que dentro de la historia se lo podemos meter un poco en folclore. A mí me gustó mucho a Korean Odyssey y, sin embargo, otra serie que tuvo un batacazo en Corea impresionante. También hay que decir que a mí me gustó mucho porque estaba ahí Chan Su-won, y creo que todo donde aparece Chan Su-won, un personaje interpretado por Chan Su-won, ya es que es un plus. Es verdad que a Korean Odyssey tiene unos efectos especiales. Son una puta mierda. Recordemos el dragón. El dragón es una puta locura. Y de hecho el tema de la producción, sobre todo en este de los temas de efectos especiales, la propia en serie, en pleno rodaje,
en emisión tuvo parones, que tuvo que ser retrasada en su estreno por volver a grabar escenas, porque había escenas, por ejemplo, en las que los protagonistas volaban y se les veían los cables. O sea, que era como en plan, hola, tomaron más en serio esto. Es que los coreanos tienen que mejorar eso, ¿eh? Los deberes en efectos especiales. Es que hay muchas veces que se pierden grandes dramas de fantasía por efectos especiales pésimos. A ver, muy cutres. Este es el caso para mí, como comenta Dani. Yo aluciné, te lo juro. No, este es el caso. Este podría haber sido un gran drama. Al final está en una historia para todos conocidos. El elenco es un pedazo de elenco. Tenemos ahí a Lee Iha, a Lee Seung Gi, a Chan Siu Won. Tenemos a Lee Hong Ki de Fighting. Nuestra protagonista, Woo Yoon So. Buenísima. Es verdad. O sea, es decir, el elenco. Luego, si no me equivoco, era un drama de Studio Dragon. Ahí hay pasta. De TVN, ahí hay pasta. No sé, tío, la compra Netflix, ahí hay pasta. Y sin embargo, lo hicieron todo mal. Parece que se querían ahorrar los dineros. Es que me viene a la memoria lo que ha dicho Dani del dragón y me quito la ventana ahora mismo. Es que escúchame. No daba miedo ni daba nada. Escúchame, tú sabes que, o sea, la tensión que hay respecto al dragón, porque están, yo qué sé, previamente unos capítulos mencionándolo, y entonces tu expectación crece por verlo, y cuando sale del río, perdón el spoiler, cuando sale esa mierda, te quedas de piedra. Sí, es como decir, es total. Es que te estás ahí un par de capítulos que me dicen, pequeña. Esto está mal, pero es como si tú te ligas al crash, a tu crash, después de meses y meses insistiendo, y cuando por fin te lo ligas y te lleva ahí, la ves que eso no, esto no da la talla. Pues yo voy a romper ese dragón, no daba la talla. Diario de Fanatic se gastaron en los abrigos. Porque no vean los abrigos que salen en la serie, ¿eh? De plumas, peludos. Y los de Chan Siu Won, el vestuario, es impresionante. Es impresionante, hazme caso. Aún así, luego estaba por ahí mi amada zombie. Yo nunca he querido tanto a una zombie como en la Corea Odyssey. Yo me enamoré de un zombie, lo reconozco. O sea, llamadme necrofílico, como se llame, pero yo me... Enfermo más bien, yo creo. Me enamoré de un zombie. O sea, qué bonita era ella. Esa actriz también me gusta mucho. O sea, aunque... Chicos, estáis hablando de los efectos especiales, de que se gastan el dinero en otras cosas. Yo creo que a veces hay que romper una lanza a favor de que lo intentan, de que al menos lo intentan, se atreven, son series muy atrevidas la mayoría de ellos. Los efectos especiales son muy costosos, todos sabemos que lo del CGI tiene 2 días y cuesta una pasta tremenda. Las series se hacen y se ruedan de una semana para otra, con los capítulos muy justos. Yo no me quiero imaginar cómo tienen que ser los tiempos de postproducción, que serán nimios, por no decir casi nulos, y bastante, bastante tenemos de calidad para la cantidad de K-dramas que salen. O sea, yo comprendo... De esto, en el caso del CGI Asia, hay mucha competencia. Es decir, China, con Ikiji, o Ichiji, o como lo queramos llamar, a la... Ahora está muy de moda la plataforma Ikiji, porque está apostando por los K-dramas. Ikiji es una plataforma exclusiva de cine chino, ¿vale? Ahora ha empezado a meter contenido de series y de K-dramas. Pero Ikiji es una especie de Netflix de contenido exclusivo de películas chinas exclusivas. Y hablo de películas chinas, para público chino, súper fantasiosas y súper cutres, pero cutres, hechas con 2 duros. Puf, me dan miedo entonces, ¿eh? Los efectos especiales de la película más cutre de Ikiji, que se gastan literalmente 5 euros, son 20.000 veces mejor que lo que nos presentaron a Korean Odyssey con un presupuesto millonario. Entonces, pues te tienes que reír, Marta, contadme, ¿no? Obviamente te ríes, que no digo que no, pero me refiero que hay que también poner en perspectiva lo que tenemos. Tú piensas, esos K-dramas haciéndose aquí. En España, prefiero no imaginarlo, por favor. Vale, pues ya está. Ahí ya está, me ha respondido, ya está. Si es que me contestas enseguida, a eso me refiero. Obviamente, a mí me chirría como a la que más. Y dice, porque yo, por ejemplo, este año anterior, viendo... Por ejemplo, hablamos de... Y perdóname, Marta, mami. Y
Ya sabes, yo te corto, lo siento, Marta. Ah, tranquilo, tranquilo. Estamos hablando de temas de efectos especiales, pero anteriormente hemos hablado la leyenda de nueve colas, donde los efectos especiales se veían mucho, mucho. Yo espero que sean punto de inflexión en esa serie. Se veían muchísimo mejor. Y hemos visto dramas de fantasía, tipo, por ejemplo, anteriores estilo Goblin, que era anterior a Korean Odyssey, y los efectos especiales de Goblin también colaban. ¡Mogollón! Y ya que mencionas esto, ¿qué me dices de las colas que tiene Shinmina en Mi novia es un Akumio? Son fascinantes. Yo la primera vez que vi las nueve colas en el campo de baloncesto del instituto, a mí me flipó. Que vale que luego... Escúchame. Visto eso un poco en perspectiva, dices, madre de Dios. De locos. Madre de Dios, un poco la escena así, igual, un poco cortar la imagen. Pero a mí me la suda, o sea, el drama me encanta, pero por ejemplo, Marta no sé qué pensaría. Marta ve eso... Yo he visto las fotos y he querido girar la cara. Escúchame, o sea, he visto un movimiento, asusta, pero, No, thank you. A ver, estamos comprando un drama de hace 10 años, como Mi novia es un Agumijo ahora, pero es que las nueve colas dan más miedo, las nueve colas del Agumijo, de Mi novia es un Agumijo, de Simina, da más miedo que el dragón de Coreano de Sei, pero mucho más miedo. O sea, tú le rentas una cola a Simina y se lo lanzas a Lee Seung-gi y lo matas. Pero el dragón, tú coges al dragón, se lo lanzas a Lee Seung-gi y el dragón cae como un avión de papel mal hecho. ¡Piu! O sea, no tiene nada que ver. Porque, una cosa, ahora vamos a pasar a hablar del siguiente y enganchamos con este tema. Porque bueno, yo sé que le gusta mucho Lee Jong-gi aquí a mi amigo Dani. ¿Tú has visto la de Easy Mind? Sí. Pero hace mucho, ¿eh? O sea, espeso. La de Easy Mind, o sea, te quieres morir del gusto. O sea, eso sí que es una cosa espeluznante, pero... Mira, de hecho, ya que mencionas Iljime, te voy a decir, Iljime hecho en 2020, 2021, con la tecnología actual, creo que sería un bombazo. Un bollón, estoy convencido. Pero ojo, con Lee Jung-gi también, con Lee Jung-gi. Estoy contigo totalmente, ¿ves? Por eso Dani tiene que estar conmigo en el equipo. En el equipo, tiene que estar contigo, sí. Apoyo siempre. Aún así no vaya a poder conmigo jamás, así que tampoco motiva y en exceso. Pero si te estás viendo todo lo que te recomiendo ya, hombre. Pues claro. Has caído hace tiempo. No, pero yo lo veo. Y luego lo critico. Luego lo destripas. Claro, pues ya está. Por eso lo veo, chiquillo. ¿Y cómo voy a hablar de algo mal sin verlo? Eso no se puede hacer jamás. De las cosas hay que hablar con conocimiento y si no, callarse. Que es lo mejor. Pero por eso yo los veo. Entonces por eso no te preocupes, que no va a faltar. En Good Family Book... Nos vamos de nuevo al año 2010 y estábamos hablando de esos efectos especiales. Vamos a pasarnos a este que es drama, ya que es el último. ¡Qué maravilla! A mí me hace mucha gracia porque cuando veo algunas escenas, reconoces que tienen un tiempo, pero a la vez que lo reconoces, dices, coño, qué bien hechas están para tener el tiempo que tienen. Y no se nota tanto. O sea, los efectos en... antiguo, pero no tanto. Los efectos en Good Family están muy bien hechos. Sí, por eso. De hecho, a ver, tú estás por el capítulo 7, o sea, el drama en sí no es una fantasía espectacular. Tiene escenas, obviamente, porque él es un gumio, pero las escenas en sí, dentro de lo que cabe, están muy bien hechas. No tiene cosas extravagantes ni cosas que no peguen, o sea, está bien hecho. A mí me gusta mucho, así como efecto, cuando hace crecer la maleza. Eso es una maravilla. Está de puta madre hecho, muy bien. ¿Y has visto cuando, por ejemplo, controla o hace aparecer luciérnagas azules? ¿Has visto alguna escena en el bosque donde se ilumina de luciérnagas azules? Sí. ¿O aún no? Sí, la he visto. Esas escenas están muy bien hechas. Son geniales. Y, o sea, lo que es la estampa en sí de la escena es preciosa, de noche con las luciérnagas, es una maravilla. Está muy bien trabajado. Los ojos, que antes hemos hablado por Twitter de los ojos de los gumijos, lo habéis mencionado en Nine Tail. Aquí o nos salen verdes o nos salen azules, dependiendo del protagonista que sea, y también los cambios son espectaculares. A ver, obviamente, teniendo en cuenta el paso del tiempo, pero a mí la serie, para lo poquito que llevo, que solo llevo 7 episodios, me está encantando por ahora. Me está encantando. A ver, a mí la caracterización de Lee Seung-gi como Gumio me parece muy bien hecha. Aparte que,
cuando se transforma tampoco sufre un cambio tan grande, simplemente se le ponen los ojos verdes, le crecen garras, le aparecen venas, pero más allá de eso, el cambio no se nota mucho. No, a mí me gusta porque pasa también en The Ninetales, pasa eso mismo. Que de hecho, el cambio es el mismo. Claro, exactamente. Cambia el color de los ojos, pero también le crecen las garras. Sí. Pero lo que digo, o sea, para ser un drama de hace 7 años, bueno, 8, está muy bien. Sí, porque... Y a todo esto, Johnny, ¿qué opina? Que lo veo... Yo, mira, prácticamente no me acuerdo de él. Lo vi hace tantos años que, ¿no? Que ya prácticamente no me acuerdo de este. Ah, puedes seguir... Yo reconozco que lo que me acuerdo muchísimo, además me parecía muy tricky la pareja de Shunji y Bai Sushi, me parece que luego posteriormente lo vimos en Vagabond. Así como en Vagabond me dio la sensación de que no pegaban tanto, en Good Family Book me fascinan. Creo que tenían una química impresionante. También puede ser en cuenta de que ambos estaban comenzando tanto su carrera musical como su carrera dentro del cine y como que lo vivían más, o yo qué sé, pero a mí me encantaba. Y el Gumiho inicial que tenía en la cabeza, el de Rugal, Jin Hyuk. Su papel, a mí me impresionó su papel, que tampoco... A lo largo de la serie, pero, Sí, o sea, de hecho yo ahí reconozco actor y fue uno de los primeros actores que me impactaron, de decir, hostia, este chico como mola, ¿no? Pero no me acuerdo, escenas más allá, el final. Mira, yo voy a decir algo de... Al final no hemos llegado y no lo vamos a estropear. Voy a decir algo del final, no spoiler. No, es por el hecho de spoiler, es por el... Porque te deja muy pensado. Un final que recuerdas siempre. Es que... Para mal, es un final que recuerdas. Es que es eso, yo quería decir que la serie tiene una de las mejores conclusiones que he visto en un drama. O sea, es que yo me acuerdo porque me lo puse una vez, el final, porque yo qué sé, necesitaba emocionalmente verlo. Necesitaba ver el final otra vez, me lo puse y me emocionó como la primera vez que lo vi. O sea, creo que la serie tiene una culminación brutal. O sea, todo lo que precede en la serie en sí. Yo por lo que he ido viendo episodio tras episodio es que me he dado cuenta de que el drama va evolucionando muy bien. O sea, va lo suficientemente rápido como para tenerte enganchado, para no aburrirte, y va contando mucho de muchos personajes. Entonces también... gusta verlo de esa forma. Aparte, Dani, que estoy emocionado recordándolo. Ay, está emocionado. No, hombre, pero no al punto de llorar, A nivel histórico, las recreaciones de lo que será jerarquía social me está gustando bastante. Porque creo que... Y además, grabar este drama no fue nada fácil, ¿eh? Este drama tenía más papeletas para... fiasco. Dado que tuvo un montón de problemas en el rodaje y en la producción, como mencionaba antes, eran los Sushi y Shunji que estaban haciendo carrera tanto en el cine como en la televisión, o sea, en la televisión como en la música. Y estos chicos, se llegó a dar un informe de que tuvieron que legalmente poner querellas para que dejasen dormir tanto a Lee Shunji como a Bai Sushi porque apenas descansaban, porque tenían que entrenarse para sus temas musicales, tenían que entrenarse para rodar las escenas, apenas dormían, apenas descansaban, apenas... O sea, y luego el caos de la producción, no sé si fue la SBS, esto ya te lo digo de memoria, que fue un caos auténtico. Entonces se le tiene cierto cariño, por lo que he leído, yo no viví la época, cuando esta serie se hizo, pero por lo que he leído, mucha gente aprecia también este drama, el hecho de que haya salido tan bien, haya salido tan redondo, es porque yo entendía que tanto la producción como los actores se supieron sobreponer a todos los hándicaps que tuvieron durante el rodaje. Pero esto nace porque lo que ha dicho antes Marta, que los dramas hoy en día, bueno, hace años también, ya están con un tiempo especificado de grabación, de producción y de todo. Entonces, yo qué sé, es que súmale el estrés este a los actores, no solo de actuar, sino de saber hacer bien las escenas, porque yo qué sé, sí, no creo que... A Lee Seung-gi hoy en día, o sea, a otro actor igual sí, que acabas de empezar. A Lee Seung-gi ahora mismo le dices, tienes que rodar 7 horas de drama y después de 7 horas a entrenar música, Lee Seung-gi te dice, aquí,
por aquí. Cuando quiera voy y grabo el drama y cuando quiera grabo música. Pero en aquel entonces era un trainer, ¿no? Te llaman así, trainees o trainers. Laura sabe mejor el nombre. Sí. Estaban obligados completamente a hacer lo que les exigían. Y los chavales, pues de 24 horas, pasaban 20 trabajos. O sea, pero... el caso fue súper sonado. Y de hecho creo que a partir de ahí cambiaron un poco la legislación para las nuevas estrellas y demás. Debería leerlo, para dar los datos. Pero yo quiero, o sea, a pesar de todo esto, yo quiero agradecer que Lee Seung-gi, o sea, siguiera con lo suyo, no se diese por vencido y terminase de rodar el drama, porque al final, por las dificultades que has mencionado, o sea, el drama en sí no solo ha envejecido genial, sino que goza de muchísimo cariño y de fama en, yo qué sé, sobre todo en público internacional. Este drama es muy popular en el ámbito internacional, más que en Corea, me atrevería a decir. De hecho, también tuvo ratings, para lo que es, muy altos. Sí, esta es de... hubo 3-4 que pegaron un bombazo a nivel internacional por esa época. Los inicios de la moda Hallyu, se puede decir que eran los You Are Beautiful, los Gunther Sonata y Love Rain. Y este fue uno de ellos, así que al final es un clásico de clásicos. Que también ya tiene mala folla, perdonadme la expresión, que con lo que nos hicieron vivir con esta serie... luego en Vagabond, estos dos no hayan sabido, bajo mi punto de vista, no hayan sabido volver a transmitir eso. Que era uno, para mí, era una de las motivaciones que tenía Vagabond, ¿no? Volver a ver a esta pareja juntas y demás. Yo Vagabond no lo he visto, pero porque tampoco me llama. No se suele coincidir mucho que dos parejas vuelvan a coincidir en un drama. No es algo que se dé muy a menudo, dos parejas. Y en este caso habían coincidido ambas veces, tío, y me a mí me dio todo el bajón. Yo no vi el drama, pero seguramente, o sea, seguramente hubo muchísimo hype, ¿no? Por verlos otra vez después. Sí, la serie es buenísima, pero había mucho por volver a ver a estos dos juntos de nuevo. Yo. La serie no defraudó, bajo mi punto de vista, Vagabond como serie no ha defraudado, más allá de que queramos que extiendan la historia según las partes y demás. Como historia creo que es impresionante, pero creo que como dúo química, a mí me sobra uno de los dos. O me quitas a Lee Seung-gi, y no quiero que me quites a Lee Seung-gi, porque creo que se come el papel. Se lo come. Y regreso tras coreano a Korean Odyssey, a mí me sobra Bae Suzy, lo digo en serio. A mí Bae Suzy me hubiese parecido un drama de 10. Con Bae Suzy me parece un 8. Sí, a mí me parece igual. Y Johnny, yo estoy hablando desde que yo he visto primero Vagabond y me gustó mucho porque es mi tipo de K-drama. Good Family creo que te va a gustar más entonces, porque en esta serie ¿sí? Es que tiene mucha más química. Bueno, es que aún así yo no me fijo mucho. Para mí lo principal no es la química entre los protagonistas. No, por supuesto, pero digo que se nota. Se nota en la interacción. Me pasa lo que le pasa a Johnny, estoy totalmente de acuerdo con él. Apuntadlo, por favor, hora, minuto y lugar. Que es de 8... en vez de 10, porque ella está sosísima. Es que a mí, o sea, Suzy como actriz no me gusta mucho, tengo que decirlo. Criatura mía. Pero luego la he visto aquí en Good Family Book y es como otra actriz distinta. Y estamos hablando de que Good Family Book va antes, no después. Entonces, De hecho, mira, quería comentar una cosa de Good Family. A pesar de que estemos hablando de fantasía, no deja de ser un saguk. Good Family es un drama que recomiendo siempre a la gente que quiera empezar con los dramas históricos, porque al final es un drama histórico, pero que apenas, bueno, no tiene nada de reyes, ni politiqueo, ni traiciones, ni nada del estilo tan característico de los históricos, así que la gente que quiera empezar con el género, le recomiendo este sin duda. A mí es muy, muy ligero en ese aspecto. A mí me gusta, tiene acción. Tiene acción a raudales. Ya te he dicho que a mí me encanta cómo muestra la sociedad en aquel momento, la jerarquía social. Me parece muy interesante también en ese aspecto. No oculta nada, no blanquea la historia en ese aspecto. Es cruda, porque la historia de Good Family Book es muy cruda. Todo lo que le sufren los personajes no se blanquea nada en absoluto, y eso también me gusta bastante. Pero tengo que decir que, habiendo visto Vagabond primero y a ella, que yo no me hacía mucha gracia, por eso mismo, porque la veía sosilla a las chiquillas,
Y en cambio en este la veo bastante bien, quizás por el tipo de papel que interpreta, porque tiene muchas escenas de acción, más que quizás en Vagabond incluso, o que al menos se la destaca más, pero mi Vagabond me flipó, y es que él está enorme. Y está de 10, si quitamos a Beresus, estoy de acuerdo. Es que para mí Lee Seung-gi es de mis actores preferidos. O sea, si tengo que elegir tres actores preferidos, uno de ellos es Lee Seung-gi sin duda. O sea, Lee Seung-gi yo lo conocí, mira, lo conocí en Mi novia es un agumio, y a raíz de eso vi un Family Book, porque salía él. Así que una cosa me llevó a la otra. Por eso también le guardo cariño a Mi novia es un agumio. Es un actorazo. O sea... Sí, por ejemplo, yo noté muchísimo, así como no lo he notado en otros actores, y vuelvo a repetir lo mismo, Limino, yo noté muchísimo el regreso de servicio militar en Lee Seung-gi. Lee Seung-gi volvió al servicio militar, cuando se fue era el eterno niño vista con razones de sonrisa vibrante, pero eran siempre personajes, ¿no?, de niño acuchable, ¿no?, por así decir. Cuando regresó del servicio militar y te presenta un personaje más allá, o mejor o peor, la serie, el personaje... ¿Cuál fue? De Korean Odyssey, el personaje de Lee Seung-gi se notó mogollón en la madurez. A mí, el cambio que habíamos visto en películas, por ejemplo, como la de Love Forest o Mi novia es una gumijo, que hace esos papeles, ¿no?, muy juveniles, muy de chico guapo. Te casca un papel, todo lo contrario, adulto, maduro, estilo el rey mono de Korean Odyssey, y luego ya te demuestra que eso no fue un espejismo, sino que te presenta Vagabond, donde ahí ya es un pedazo hombre, no es un hombre, es un pedazo hombre. Yo creo que pocos actores han tenido ese cambio de registro de el antes del servicio militar al después, como Lee Seung-gi. También se lo he visto a Kim Song-hyun, se lo vi, el antes con el después, tras verle estar bien o estar bien. Y es algo que a mí me flipó de algo que eliminó no ha conseguido todavía. Chicos, se nos está haciendo súper tarde hoy ya, porque llevamos una hora y media casi en directo hablando de dramas de folclore y fantasía. Hemos dicho que para la semana que viene vamos a hablar de fantasmas, porque se mezcló muchísimo el tema, y como salieron tantos de fantasía y nos gustó tanto el tema, pues vamos a elegir, a ver qué se dice por el chat, y luego ya ponemos una encuesta si sale muchísimo. Yo tengo apuntados Black, Hotel de Luna, de fantasmas, Arang, ¿puede ser? Creo sí, que tiene memoria. También. Arang también, ¿verdad? Si me vais escribiendo por el chat, los que habíais mencionado... Black, ¿la tienes? ¿Cuál? Master Sun. Black. Black, sí, el primero. Master Sun con mi querido Missing the Other Side. Y ha mencionado antes por aquí la de la terraza mística, mientras comenta la gente en el chat títulos de dramas fantasmales. A mí me gusta mucho la terraza mística. Me parece un drama muy ameno, muy divertido, de estos que son dramas sorpresa, ¿no?, que no se le da mucho bombo y sin embargo te hacen sentir calidez, porque las ves y los disfrutas, sobre todo... Sí, dentro de la trama es verdad que es bastante dramático el contexto, a mí me parece una genialidad el cómo lo enfocan, ese personaje extravagante, ¿cómo decía? Estridente, ¿no?, de la protagonista, con esos chillidos y esa mala baba y esa guerrería que lleva dentro, me parece una genialidad. Así que además está en Netflix, es un drama bastante ameno, cortito, muy divertido. Bueno, no sé si conocéis un poco la historia. Entrando en contexto, es que un personaje que inicialmente se suicida, es el primer capítulo, no es spoiler, le dan la oportunidad, por así decir, de hacer las cosas bien siempre y cuando cumpla unos requisitos, ¿no?, que es como ayudar a personas, y entonces ella crea como una especie de bar en la que... bebiendo, comiendo, es capaz de meterse en sus sueños y cumplir los deseos de esa persona. No sé, y bueno, se crean situaciones a dispar, a la cual más exagerada. A mí me pareció muy divertida.
Así que bueno, la terraza mística también creo que es una así de fantasía que podría comentar por encima. Vale, y he visto por ahí que han dicho Master Sun. Está apuntada. Sí, está apuntada. He apuntado Black, Hotel de Luna, Aran, Master Sun, Missing the Other Side, Oh My Ghost y Hi Bye Mama. ¿Vale? Y ahora están son un porrón, ¿eh? Chicago Tech Writer. Bueno, ya sabéis la temática que solemos seguir. De todos los títulos que aparezcan, en este caso 10, 11, 12, los que sean, Marta elige un par de títulos, yo elijo otro par de títulos de los que hablar y luego los demás los metemos en encuesta para que en base a Twitter vosotros votéis cuáles son los 3, 2 dramas que, de los que hablar y hacer un listado pues, al final de unos 6 o 7 para que tampoco se nos vaya aquí muy de madre, porque hoy hemos hablado de 5. Además, que habrá que hacer las segundas partes de los programas especiales. Me refiero que si hemos hablado de Fantasma, hablaremos de Fantasma una segunda vez y probablemente una tercera, porque seguirán saliendo K-dramas seguro. Así que, ni que decir, tiene que no se va a quedar absolutamente nada en el tintero, porque antes o después acabará cayendo. Aún así. Yo tengo claro que de Master Sam voy a hablar. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? De eso no me cabe ninguna duda. Y mi Gongi Kyojin, yo tengo que hablar de ella. Kyojin. Bueno, Johnny, y una última cosa antes de que nos vayamos. ¿Recordamos la peli del jueves, porfa, para que estemos todos? Sí, este jueves vamos a ver Battle, película histórica bélica protagonizada por In-sung y Nam Jong-hyuk y Sol Hyun de AOA, junto con más actores célebres dentro que conoceremos muchos también por la temática de dramas coreanos. Y bueno, viene a ser es una película bélica de estrategia de cómo quieren invadir una zona clave, ¿no? Lo que viene a ser los chinos de la dinastía Tang, que quieren pasar de por medio por un poblado. Y bueno, pues ahí nos encontramos a nuestro Yo In-sung, que va a defender su zona, su pueblo, su gente. Vamos, de la manera que me río yo de Espartaco, ¿sabes? Película, para mi punto de vista, impresionante, tanto como la recreación estratégica de cómo dos puntos, ¿no? Frente a frente, durante toda la película, es una batalla frente a frente de estrategia, de a ver quién consigue. Me recordó mucho una película de John Woo que se llama Acantilado Rojo, por si os suena esa película, ¿vale? Tiene un poco a eso, ¿no? La estrategia de cómo ambos bandos idean su plan para derrotar al otro. Y es impresionante, las escenas son epiquísimas, las escenas de acción, las escenas... Se nota que es una película. Película que toca este jueves en cine coreano. Estoy convencido de que quien se anime a ver The Great Battle, la gran batalla, le va a gustar. Para mí me parece una auténtica joya de película y creo que nuestra Yuki nos dijo de hablar de ella y es que dio en el clavo. Era esta película tenía que caer en los pueblos de cine coreano. A mí me gustaría recomendar un drama antes de irnos a todo el chat de fantasía. No sé si habréis visto alguno 300 años de amor. No. ¿No? Uf. No, qué locura. Dramón, de llorar. Os digo a ver, es un drama de fantasía de viajes en el tiempo en el cual un erudito de la época Joseon viaja al presente y conoce a nuestra actriz Yui Na, la de Goblin, la secundaria. Está, ese tipo de series, pues que os paséis sin duda que va a estar genial. Mira, Yuki se apunta, me alegro, Yuki, pues será totalmente bienvenida mañana. Así que mañana por la noche nos vemos, a los que estéis por aquí yo estaré por el chat también, ¿vale? Buenas noches, nos vemos. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. ¡Hasta el año! Hasta la próxima. Buenas noches. Chao.